Buenos días, facunderos y facunderas. Estamos aquí presentando un nuevo juego también que nos llegó hace poco también de la nada. La verdad te digo, según tengo entendido, mucha crítica dijeron que es un juegazo que a muchos les gustó bastante. Así que también, como a nosotros también nos llegó una key gratuita que hacía por el señor Anonymous. Vamos a comenzar a jugar lo que es el juego conocido como Pine, el pino. Comenzando. Normalmente este juego a mí me sorprendió mucho el tráiler cuando lo vi, porque los de Amplify Games sacaron otro juego nuevo, o yo le pregunté directamente al director de la empresa, a Diogo Teixeira, el creador del juego de Decay of Logos, le pregunté, Diogo, ¿te copiaron la tarea o algo así? ¿O es un nuevo juego? Y él me contestó así que, no, sí, el juego esto es, ya lo vimos hace tiempo que lo estaban preparando, así. Pero dice que me recomendó jugarlo. No es copia, así que vamos a ver. Hay pollito, pajarito. Creado por Timo Van Houten, Mantis Van de la MacLeire, Lucas Toll, Martin Sturborg, Ilya Tonev y Pascal Biss. Es... yo lo veo y como que... ¡Hiu! Parece... yo lo dije, parece como un... una historia alternativa de Decay of Logos, pero no es Decay of Logos, o sea, y es seguramente, y tengo entendido que va a ser otro nuevo juego similar a lo que es Zelda Bechado Salvaje, a no ser que tenga esta característica de Zelda Souls, como le llaman al nuevo género, que es esa de Decay of Logos. A ver... nueva misión, la ceremonia. Tenemos la brujulita en la esquina donde está tapando yo mi cámara. Mantén B para correr. Ok, tenemos la barra de vida, de maná. LB, ¿qué puede significar? A ver, es para estar. Opciones, bolsa, objetivos, equipo. Ajá. Glosario, fabricación. Ok, no tenemos nada por ahora. Vamos a correr. Saltamos. No podemos saltar todavía. Vamos acá. Ahí está, hablamos con la abuela. Ahí estás. Ya casi hemos terminado los preparativos. Ilma ya y Edwin han pedido más recursos para la casa del árbol. Se lo pedí a tu hermano, pero no lo encuentro por ninguna parte. ¿Más recursos? Sí, no sé muy bien el qué. Voy a verlo, ve a verlos, por favor. Vete. Bueno, abuela, ¿qué más? A ver, interactuar. Cuando termines el mole de hoy me apetece jugar al juego con todos. Después del estofado quizás. Ok. Veamos, vamos a correr por acá. Hacemos todo esto rápido porque es mucho mejor. ¿Qué pasó? Ilma, justo a tiempo, las rocas sobre las que se encuentran son muy frágiles. Queremos hablar con Gary, pero no nos hacía caso. ¿No tenía más, cómo se dice, cuerdrígida y telosa para colocar más fortificaciones? Gary debería poder ayudarte con madera y con cuerdrígida. Y creo que Luya está doblando telosa cerca del lugar del lavado. A ver, voy. Bueno, vamos. Ok, otro punto. Tenemos dos puntos. Veamos por acá. Bajamos. No podemos saltar. No podemos hacer roll, pero podemos... Ahí está. Saltamos con la Y, no con la X como uno está acostumbrado. A ver. Con Gary. Tengo cosas que hacer, ¿qué quieres? Ilma y Ewe necesitan más cuerd rígida para fortificar la casa. ¿Más? Los árboles no dan cuerd rígida. Bueno, ya sabes lo que quiero decir. Dice que la casa de árbol no es del todo estable. ¡Qué tontería! Nuestra casa nunca ha sido tan fuerte. Uf, si insisten... Tengo muchas cosas para preparar para la ceremonia, pero puedes usar madera de la caja para fabricar cuerdrígida. Dile que con eso debería bastar. ¿Qué ganas tengo de las celebraciones de hoy? Ok, perfecto. Ahora sí una idea. Con su concepto de objeto que puedes crear por ti mismo. A ver, menú con esta y dale. A ver, vamos a... ahí está. Agarramos la madera. Veamos qué más. ¿Qué más hay? Vamos a hablar antes. Acá, qué emoción. Hoy por fin nos mudamos a nuestra nueva casa del árbol. Debe ser estupendo poder retirarse de la vida comunitaria un poco de vez en cuando. Tener tu propio espacio. Me alegro por ti, Khan.
Ok, vamos a estar. Tenemos el tronco, objetivos. A ver, equipo, glosario, fabricación. Ahí está. ¿Qué hice? Anclar elemento, marcar conflicto, cancelar. Ok. Fabricación. Todo. A ver, opciones. ¿Cuál dirigida? Ah, no, 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 no. Para, para. Ahí está, con la X, crear. Listo. Glosario, fabricación, equipo, objetivos. ¿Cuál dirigida? Ahí está. Bien, nos falta telosa. Telosa la losa. A ver, vamos a hablar con Luya. Hey, Hue. Hola, Luya. ¿Tienes más telosa para la casa del árbol? Tengo mucha cola que hacer hoy. ¿Te han enseñado a hacer telosa? Tal vez puedas quedar un poco con para Edwin y Ilma. Ok, nueva idea, telosa. Tenemos acá. Ah, sí. Musgo de grava y heno de mañana. Vamos acá. Glosario, fabricación. Ahí está. Telosa, crear. Muy bien. Ahí está. Lleva los recursos a la zona de construcción. Ok, vamos para allá. La verdad es que es muy raro que tenga la I, que sería el botón de canje para cambiar de armas como salto. Seguramente con la X también sería cambiar de armas, qué sé yo. Gracias, Jue. ¿Pero qué pasa con esto? Tenías que vivir. Nuestros árboles ya no crecen tan rápido como deberían. Es una mezcla de acentos. Ilma, pues lo mío había que pegar tiras de aquí abajo. No vamos a ir al exterior por más. Todos sabemos que no es una opción. En cualquier caso, hice la buena terminación de esta maravillosa casa del árbol. Bueno, encuentro a tu hermano. ¿Puedes ir a buscarlo para que venga a la ceremonia? Seguro que está donde siempre, dibujando todas esas chorradas. Ok, vamos a buscar a nuestro hermano rebelde. A ver, Ogbin Yaer, hola, ¿qué? Hui. Aquí estoy vigiando las lápidas. Ajá, ok. A ver. ¿Mapa? ¿Tenemos mapa o no? No, no tenemos mapa todavía. Vamos corriendo. ¿Qué es esto? Gran piña. Usa I para saltar obstáculos. Sí, eso lo sabe. Eso ya lo descubrí. Vamos a ver. Ahí está el hermano de Huey. No, Amam. Hey, Huey. Kenny me ha tenido cargando tronco todo el día, así que me he apartado un poco. Creo que he vuelto a ver una de esas criaturas blancas y babosas ahí abajo. ¿Sientes los ojos lo suficiente? No, gracias, no hace falta. Nunca debías apartar la vista. Hay mucho que esperar y ver. Bueno, no es así según María y Gary. A eso le preocupan la casa de los árboles y las ceremonias. El mundo debe ser solo esto, ¿no crees? Hablando de la ceremonia, va a empezar y ya me han pedido que venga a buscarte. Y a ver, Pepe Mar. Supongo que te queda algo de tiempo. ¿Recuerdas que te dije que había encontrado una construcción extraña? Creo que sé cómo abrirla. No sé, Amam. Ya sabes qué opina Marla sobre que nos alejemos de casa. Anda, vení, todavía te queda algo de tiempo para hasta que empiece la ceremonia, loco. Venite conmigo en el lugar de colección cuando estés preparado, te lo enseñaré. Ok. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Heno de mañana, ok, podemos. Ya tenemos heno de mañana para fabricar telosa, la losa. Vamos corriendo. La verdad es muy difícil acostumbrarse a lo que es que la I sea el botón de salto y no la X. A ver, ¿encontramos algo por acá o no? Por las dudas. Es ahí que hay acá abajo. Acá hay algo, ¿eh? ¿Qué madera? No. Bueno, vamos por acá. Vamos acá. La verdad te pita hacer una serie de esto, te digo. Y te tengo guayete en tu pecho. Sabía que te interesaría. Bueno, lo hago por ti. Debemos comer algo antes de salir a explorar. He visto algún poco niato por ahí. Restableciendo tu energía en un periquete. Ok, poco niato. Poco niato, acá está. Agarramos. Mientras disfrutas de la aventura, vigila siempre tu energía. Cada cosa que sea que haces agota tu energía poco a poco. Por lo que evitar comer para mantener tu rendimiento. Alimento que encuentres en el mundo para tu energía. Aunque un elemento raro de anclaje para accionar y comerlo rápidamente. Manteniendo pulsado LB con una pulsación se puede comer rápidamente durante el juego. Ok.
Un coñato. Muy bien. LB para anclar. Ahí está. Consumir solo anclar. Ahí está. Con LB consumir. Podemos consumir rápidamente. En caso de emergencia, cuando nos aparezcan los monstruos. O lo que sea que haya acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Trigo blando. Ah, oh, mira, podemos agarrar trigo blando. Perfecto, muy bien. A ver, a ver. Ah, mira, podemos esquivar. Estando quietos, podemos esquivar con la B para correr. Ok. Mantén para que un elemento y comerlo. Ok. Ahí está, comimos, Ponco Nieto. Rajo, no como pinito un bicho maximum. Vale, vamos a ver qué encontramos. Volvemos antes de que Marla se dé cuenta. El último que llegue a comerse dos boles de guiso de Marla. Esos guisos deben ser tóxicos. Ok, ¿qué pasa? Ah, tenemos que ir por abajo. Donde fuimos por abajo, ahí tenemos que ir. El trigo blando no sé para qué será. Pero vamos, siempre hay que recoger todo lo que encontremos. Ya que nos puede ser útil como para craftear cosas, porque acá vale mucho lo que es el... Vale, ya estamos. Quité algunos arbustos y encontré esta cosa redonda y colgada, es un puntero. Supongo que tengo que darle con algo, pero no vale con un simple lanzamiento. He hecho una onda. Espero que haga los sonores, a ver qué pasa. Nos dio una onda, ok. Una onda para un arma cuerpo a cuerpo y otra para un arma a distancia. Cambia de arma usando la X. Ok, a ver, la X. Pulse LT para cargar tu arma a distancia y LT para dispararla. Ok. Ahí está. Ah, bien, bien, bien. Y ahora RT. Oh, wow. A ver qué encontramos. Ah, mamá, espera. Me hizo recordar a lo que es el juego este de Plague Tale. Esto ya de la plaga que tiene la ondita también, pero... Este tiene una onda, no tiene una onda, no una piolita para así agarrar, meter la piedrita y revolearla y lanzarla. Me hizo recordar a eso, nostálgico. Ok, veamos, acá no hay nada. Abajo, no. Mira, güey, me parece una auténtica herramienta de aventura. Hay otra, agárrala. Ok, agarrémosla. Tenemos la espadita. Con la X cambiamos de espada. Voy a ver cuántas veces parecerá muy peligroso. Sí, sí. Bien, ya está. ¿Qué dice? Si lo mantiene un rato detrás de la cabeza y luego sueltas, trata que sea más fuerte. Ok, mantener presionado. Cuerda dirigida. Muy bien. Podemos dar una patada entre los ataques. Esa criatura de balas que vamos a no tener nada que hacer contra nosotros, ¿ok? RB para una patada y derribar a tu... Ajá, la patada es fuerte. ¿Qué ahora es para...? Y si corremos mientras la movemos, ¿qué de posibilidad, ok? A ver, pulsa el B y luego RT para dar un depujo. Ah, claro. Fíjate. Ok, bien. Ya sabemos cómo pelear, tanto a melee y distancia. Qué moco se mandó el Amam. Qué moco se mandó ahora. Ok. Negro, ¿te aplastaron? ¿Estás ahí? Ahora tengo que salir de aquí. ¿Ves una salida? Hay una puerta de madera con una notita. Pone... Izquierda, izquierda, derecha. ¿Se te ocurre algo? No sé, un combo de Mortal Kombat. Iré a ver qué encuentro. A ver, izquierda, izquierda, derecha. Ahí está, encendemos la llamita. A ver. ¡Ah! ¡Con razón! A ver. Izquierda, izquierda, derecha. Ah, funcionó. A ver si puedo abrir la tuya. ¿Para qué? Ajá, ahí está, perfecto. Interactuar. Menos mal que pudimos salir ahí. Me hice, avanzamos un poco. No sé, nos hemos llevado por poco. Pero seguimos aquí, ¿no? Vamos a comer algo y nos ponemos en marcha. Vale. Ok.
consumir. Ok, ahí había una manija. ¿Qué tenemos acá? Ah, la nota izquierda, izquierda, derecha. Ah, esa es la notita, claro. Pero algo para voltear, no hay nada, te digo. A ver, la flamita. Flamita aquí, ok. Sigo hablando. Madera, ok. ¿Qué más? Creo que ni nada más, ok. ¿Qué me dice? Había un líder, lo unieron, el líder quedó detrás, expulsado. Yao en you. Fíjate, uy, parecen humanos. Y esa tan alta, ala. Debió ser una aventura del exterior. Parece que lo volvió a dejar en algún momento. Acantilado, nuestros antepasados. No puede ser, nunca hemos estado en el exterior, ¿no? Bueno, ¿y quién si no iba a haber hecho este dibujo? Parece que cerraron esta cuarta a su paso. Si, no entiendes, Hugh, significa que los humanos estuvieron en el exterior en algún momento. Algún día podemos regresar. Esa tía tiene que haber algo más que aterrar a criaturas de las que no han hablado. Tenemos que encontrarle a María lo que hemos encontrado. Y tenemos que ir corriendo a la ceremonia, me temo. Ve tú primero, quiero mirar esto un rato más. Enseguida te alcanzo. Ok. Un rato. Vete sin miedo, te alcanzo. Ok, ¿y qué tenemos acá? Veamos. Ay, no me acostumbro a usarla ahí para saltar. A ver. Acá, no, ya agarramos todo. Hay que volver, volver, volver. La verdad, esto fue muy rápido. Yo me acuerdo que para. ¿Qué pasó acá? Acá hay algo. Ah, no, 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 sí, por acá ya pasamos, pero no había nada, estaba cerrado. Ok. La verdad te digo, yo he visto gameplays de este juego también, pero como que se la pasan más hablando como si fuera un documental más que jugarlo. Eres incorregible, mam. Pero logras estar al pequeño Hugh contigo. A saber qué podía haber pasado allí. Sabes que no podemos abandonar el perímetro. Lo siento, mal. Esto malo, pero hemos descubierto que. No me interesan las chorradas que hayáis descubierto. Sabes que está prohibido y habéis quedado en el pueblo, como siempre hacemos. Pero eso es justo, no es justo. Ahora volver al pueblo, ya llegué tarde a la ceremonia. Todo el mundo se está esperando. Ok, vamos a la ceremonia. Tenía razón, hermanito, no le echan ni pizca de gracia. Pero tenemos que contar lo que hemos visto. A no ser que ya lo sepa, lleva aquí mucho más tiempo que nosotros. Solo hay una forma de descubrirlo, pero primero tenemos que ir a la ceremonia. Ok. Vamos a la ceremonia. Verdad, este juego tiene unas críticas bastante altas, así, positivas. ¿Bastante positivas tiene este juego? A ver qué pasa ahora. Vale, que estamos todos aquí. Ok, toda la semana comienza oficialmente. Gracias, Marla. Como tradición, me gustaría dar las gracias a todos por vuestro esfuerzo. Mejor le dejo que hablen ellos y yo me abstengo de decir los subtítulos. Yo, baby, che, in bed.
Felicidades, tienen su nueva casita. ¡No va, divinte! El plan vivienda familiar casero. ¿Qué horror? No sé por qué os hacía tanto a Gary. Es como si quisiera hacer la ceremonia solo por el estofado. Seguro que come mucho. Fíjate, otra cosa del árbol redondo y de madera. Qué creativos, ¿eh? ¿Y qué no se nos ocurra probar algo nuevo? Si alguna vez soy jefe, probaré algo nuevo. ¿Qué pasó? Acá se arma. ¡No! Tanto esfuerzo para nada, por un terremoto. Ay, eso debía haberlo olido. Carajo. ¿Qué pasó? Narigón, ¿qué hace? Ay, no, sacame eso. Un viejo pedófilo. Nada, es malo. Viniste de arriba, ¿no? Siempre he pensado que había que pasar en ese acantilado. Jamás había pensado que había humanos. Acantilados inestables. Podríamos estar atrapados los dos. Sígueme. Ok, vamos a seguir al Wombat o conejillo de India, que sea, barbudo que sea. Nueva misión, olfato para la aventura. Ok. Agarra la madera. Tuve mala suerte estar aquí cuando empezó el estruendo. Perdona, ¿quién eres? Soy Ot, uno de los Tambas. Viajamos, estudiamos, practicamos la política y a veces quedamos atrapados. Tenés que llegar al puente para subir a mi elefante. Alpafante. Alpafante, que es una mezcla de alpaca con elefante. Te sugiero una cosa. Hay algo ahí y cuadrígida para el puente y algo de comida para mi alpafante, que tiene hambre. Uf, tengo bastante. Te doy algo para que te haga paso. Creo que así podrás subir. Parece andar resistente, pero he inventado una cosa para eso. Se llama martillo guacha. A ver. Toma. Zanahoria grossa, ¿no será? A ver. Recursos. A ver. Esto hay que romperlo con algo más fuerte que una espada de madera. Agarramos maderita. Más maderita. Por acá no, si no caemos al agua seguro no nos ahogamos, seguramente. Muy bien, veamos. Cuerda trígida 2, no sea, no hace falta. Ahí está, cuerda rígida. Ahí está. Listo. Musgo grava, no hace falta. Interesante, ahí está. Vamos allá, no soy suficiente fuerte para construirlo, pero encontraré a alguien que pueda. Toma, una cosa para entrar a la cueva. Es un barril explosivo y no es muy sutil. Ah, bueno. Tenemos un barril, perfecto. Tenemos un halo Monster Hunter otra. Con los barriles, ya me imagino matar a los jefes así a explosivos. Ok, veamos. Es un barril para entrar a la cueva. Ok. Opciones. Dejar objeto. Ahí está, muy bien. Cambiamos por ahí. Apuntamos. Nos alejamos un poquito porque... ¡Eso! Cambiamos a espada. No vamos a la cueva. Ok. A ver.
Ajá, mira vos, tenemos un desafío acá. Ok, vamos por acá. Eso, muy bien ahí, qué groso soy. Muy bien. Corre, corre, corre. Ahí está. Interactuamos. ¿Qué es eso? Ah, la cosa naranja que nos dijo Amam. ¿Qué parece? Uy, ¿cómo? No parece muy estoso. ¡Es un peje lagarto! Ojalá me estuviese aquí, él sabía qué hacer. Tenía que luchar. Ok. A ver. Consumamos. Con el objetivo cerca puedes usar R3 para centrarte en él. Ok, R3. Ahí está. Listo. Cambiamos la. Toca B para apartarte esquivando. Rah. Tenemos nuestro. Claro. Para. Comela. Muslo de qué? Esencia de caribín. Muslo de Blicker. Ah, se llama Blicker. Ok. Tenemos la antorchita, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Colocar antorcha. Muy bien. Consumir. Ahí está. Está despotenciado. Muy bien. Está interesante esto, está interesante. Bajamos la palanquita. Así que nuestro primer encuentro fue con un Blicker. Seguramente va a haber más de estos. Ok, ¿qué tenemos acá? Nada, acá no hay nada para recoger. Maderita. No, no es alzable. ¡Ah! Estamos volviendo donde quedamos la otra vez. Está bien, está bien. A ver, todo lo que es crafteable ya lo agarramos. Ok, vamos a volver. ¿Qué pasó de vuelta? Comparte tu historia con Amam. Y acá hay algo más. A ver, a ver. Ah, no, 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 no. Es la... Ah, no, es el mismo, la misma ruta. Pero por otro lado. Acá hay algo para agarrar. Musgo de grava. Ahí está. Eso es lo que faltaba. A ver, ¿qué más? Antes de ir. Ajá. Más musgo. Hay más casita redonda. ¿Por qué no lo pusieron acá en vez del otro lado? ¿Qué pusimos? Una piña. Sí, una piña de pino. Del pino. Ahí está una piña. Hasta acá. Desde acá ahora vamos a volver a ver qué pasó con... Hablar con la gente de la tribu. Para ver si están todo bien. Si alguien se murió, están todo vivo, ¿no? Hola, estoy vivo. Pensamos que te habíamos perdido. ¿Te caíste tan exterior? Estoy bien, me duele un poco la cabeza. Pero he reconocido a una criatura asombrosa. Oh, Ot, que vive en el exterior. Lo que me temía, ¿te hizo daño? ¿Te atacó? ¿Te violó? No, no, fue muy amable, me ayudó a volver. Sé que los acantilados están en mal estado. Y a Mam, tengo que decir lo que pasó. Ay, no me digan que se murió el hermano. Ese silencio incómodo. El ahumamiento hizo estragos. Luya, Edwin y Ian no sobrevivieron. Y él tampoco, Hugh. No, se murieron. ¿Todos? Pero tuvo que escapar, ¿verdad? Saltó. Tienes que estar ahí abajo. Lo encontramos, Hugh. Debió empujarte para salvarte. Lo sentimos mucho. No te creo. Tiene que estar en alguna parte. Amame es fuerte. Ok, qué quilombo. A ver, vamos a hablar con todos para sacar pistas. Oh, Hugh. Oh, por doña Marvin.
A ver, chico, quédate, te consolaremos. Mirbe. Esta es la ceremonia que yo me imaginaba. La que... Qué triste. Mesp. Y tú, con todo esto, mucho peor que cualquier cosa que se me ocurra. No puedo evitar que se me ocurra mi casa de la que se ha arrombado. Oh, no. Debería superarlo. No puedo evitar que esto ocurriese. Ok. La familia por lo menos está bien. Que la de la nueva casa. Oh, Edwin. Ilma. Oh, Edwin. You. Ian, mi hermano. Oh, no. Es terrible. Tania. Si ese hueco se ven a buscarme. Yo no entiendo cómo. Ok. Es un momento triste de luto. La verdad te digo, de todas formas no creo. O sea, como que tampoco se haya muerto, Amam se haya muerto tan rápido. O sea, no sé. Salvo que encontremos. O sea, muy sad encontrar el cadáver de Amam ahí tirado en el fondo. Muy sad sería eso, muy sad. Pero no. Hay que investigar. Están las cosas de Amam. Este es su mapa, ¿ok? Iba a cartografiar todo el mundo. Ok, tenemos el mapa. Por fin. Tenemos la Ahora podemos... capaz que se nos desbloquea la opción para ver el mapa completo. Cuando, en caso de que nos perdamos o algo parecido. Sabemos, vuelve al pueblo, sabemos por lo que está pasando. No, Amam se aseguraría de que encontrásemos un lugar mejor para vivir y no en estos acantilados. Juez, no podemos vivir en otro lugar. El exterior no es una opción, nunca lo ha sido. No es verdad, ya te lo hemos dicho. Los humanos estuvieron en el exterior en el pasado. No te quedan los dibujos azul lo que veas. No tenemos fuerza suficiente para caminar hacia las afueras. Por favor, vuela a la plaza. Juez, pensaremos en algo. Ay, Dios, qué historia tan triste. Un comienzo triste. Pine, el pino. El principio de la historia. Ahora tienes un mapa de Amam. Usa Back para abrirlo. Selec, en todo caso. Tu siguiente meta es objetivo de exploración. El objetivo puede ser bueno encontrar cualquier parte del área marcada. Ok. En el área de exploración, como que... ¿Podemos nadar o nos ahogamos? ¡Podemos nadar! ¡Qué bien! ¡Podemos nadar! No nos ahogamos. Eso es algo... Eso me agrada. Ok. Tenemos que ir... ¡Uff! ¿Cuánta distancia, eh? Y acá hay puso... ¿Qué dice esto? Ahora te encuentras en el área de exploración. Esto parece reflejado en tu brújula. El objetivo está cerca. Ok, el objetivo... Tenemos... Nos estamos acercando al objetivo. No sé si será ese puso el que está ahí que vimos de azul o no. ¿Qué es? ¿Y ese pavo? Jodeme que ese pavo nos quiere atacar con un jarrón. Acantilado de la costa. ¡Oso! Ha ha!
carajo, me mató el pavo. Mierda. Ahora sí se ponen bravos los enemigos, ¿eh? Ahora sí viene lo Dark Souls. Ay, Dios mío. Dios. Igual se nota que el juego este, la mecánica del juego está hecho como para que te dé una alarma, un aviso. ¿Qué tenemos? Grosa zanahoria, zanahoria grosa, zanahoria grosa, zanahoria grosa. ¿Qué es esto? Descanso mineral, caja de donación. Ah, mira, esencia de caribe, fermento parecido a un arma. Ah, este es para los... para los ítems que... ok. A ver, tenemos que ir para allá. ¿Dónde está? ¿Es en serio? ¿Tan lejos? ¡Ah! Mira quién está el señor Hobbs. Otto. Ya ha vuelto. Parece preocupado al menos lo que me parece con lo que sé de humanos. Ha pasado algo horrible. Otro derrumbe. No podemos seguir viviendo en ese acantilado. Tengo que buscar ayuda. Tenemos que irnos. Un nuevo lugar que vivir. No creo que vaya a ser fácil. Esta isla está llena de criaturas mucho más fuertes y listas que tú o yo. Bueno, al menos más listas que tú. Mira todos esos activos que se pelean por territorio y la comida. A veces es un follón. De hecho, estaba aquí observando algunos de los pueblos, por lo que no sé quién los culpa ahora mismo. Puede ser los crocos, los detritos o los caribrins. Te sugiero lo siguiente, busca el hijo conocido como caja de donativos. Les usen toda esa especie para compartir y regalar recursos para los demás en tiempo peligroso. Creo que si consigues hacer una fuerte a una aldea y la encuentras, pueden acogerte e incluso ayudarte. Lo intentaré. La verdad es que tampoco tengo mucho que ver con esto. Los Tamba nos limitamos a observar, aprender y estudiar de la comunidad de nuestro hogar. Te voy a marcar en el mapa el centro de la isla. Ok, nos marca en el mapa. ¿A dónde tenemos que ir? Relación de afinidad. Ok. Se pueden encontrar cajas de donación junto a los pueblos, en las carreteras, que se dirigen hacia ellos. Ah, son cajas de donación. Entonces, y aquí está este puzzle que vimos anteriormente. Ok. Parece que no están. ¿Ahí hay una cueva abajo? Ok, a ver, a ver. Está. Vamos acá. Sí, ahí hay una cueva abajo, pero ¿cómo bajamos sin sufrir daño? Ahí está. Ah, mira vos qué. Orbe de anfibio. Coleccionable. Orbe de anfibio. Mira, bueno, encontramos justo algo interesante. Y... ah, una costa. Mira vos. Interesante. Todo esto se pone interesante. Arcilla seca. Veamos. Tiene que haber una forma para llegar arriba. O podemos saltearnos en todo caso también todo el recorrido. ¿Es un lagarto o es un pavo? Eso es de vuelta ese pavo que está ahí. Ah, no, es un lagartito. Ah, ya me vio, ¿eh? Ah, encima... guarda. Ouch. Mierda. Ouch. Guarda, guarda, guarda. Ahí está.
buena. Buena, buenísimo. Puso. Comió, al fin. Comió, al fin. Uno que matamos. Arroz de duna. Uno que matamos al fin. A ver. Antes. Fabricación. ¿Qué tenemos? Ahí está, muy bien. Te va a amistad como quieras, especie de isla. Ok, acantilado. En este caso, esencia de carbín. Arcilla seca. Arroz de duna o gruesa zanahoria. Madera puede ser, pero no. Piña. Dos. Ahí está. Confirma el cambio. Listo, caja de donaciones. Tenemos que hacer espacio también, o sea, a ver, el mapa, ¿dónde está? Colocar marcador. Claro, si mantengo apretado el otro, el analógico para moverme, me inclino, me puedo inclinar. A ver, acá hay una tribu cerca. Explora sobre el pueblo y aprende sobre cómo se organizan. ¿Quiénes son? Blo. ¿Pero qué es esto? Me engaña la vista. Un humano de carne y hueso. Perdona que haya expresado mi contaminación, pero no habíamos visto un humano en la isla desde hace décadas. ¿Cómo te llamas, joven? Soy Wei, vengo de los acantilados inestables. Mi tribu ya no puede vivir allí, así que vengo en busca de un refugio. He hecho una donación a su aldea con la esperanza de recibir su ayuda. No pensé que llegaría este día. Admiro tu valentía, Hiwei. Pero un lugar en el que vivir me temo que no me interesa. Ya tengo mucha boca de alimentar como todos en esta isla. Te diré una cosa. Tu nativo no fue en vano, así que te doy las gracias de todo corazón. No todo el mundo compartía mis intereses pacíficos con los humanos. Y parece que soy poco preparado para lo que parece ser una fatigosa misión. Pedí al comerciante que recupere un escudo viejo de almacén, uno que se ajuste a tus manos. Ok. Ok, muy bien. Un escudo, con suerte sabe manejarlo. Llegaste muy lejos. Pensaré qué puedes hacer para lograr tu objetivo. Ya sabía que alguien o algo de una vuelta a la rutina de día de Albamare. Verme cuando tenga ese escudo. Ok, espero depende sobre cómo se organizan. Ok, estos son lagartitos. Vaya menuda torre. Lo veo en el horizonte. Riqueza y la población de la aldea. Población, comida, materiales. La llama de parte se ubica en su tamaño. Ok, el tótem de un pueblo. Ajá, después de lo que en comida. Ok, este es el tótem, puede ver todo lo que almacena allí. Ok, ¿se puede hablar? No tengo cara de ir de alegre. Ok. Pluma nubesco. Creo que ya sé quién puede dropear una pluma nubesco. Cierto pavo real que nos mató por ahí. Ya tengo una cuenta pendiente con ese pavo. ¿Qué dice? Ajá, el comerciante. ¿Qué dice? Piel de alfalante, heno de araña. ¿Qué es esto? Telosa idea. ¿Qué después? Muñeca escupió la idea. Suave acolchonamiento. Puede ser. Hola, forastero. ¿Buscas algo? Confirmar cambio. Ah, acá se aplica el canje. No es. No hay moneda de oro ni nada. Acá es canje. Canje. Ok.
Solo negocio, amigos. Ok, tenemos que buscar algo que sea equivalente. Tú eres el comerciante. Ha pasado muchas criaturas extrañas por mi tienda, pero ninguna como tú. La experiencia me dice que cuanto más extraño, más rico. Por lo mejor que pasó a un humano, no me pegó. Prepararon para alguien tan frágil. Frágil. No creo que haya gente en Albamare que no pueda romperte esos bracitos. Oh. Tamán, seguro que se va a modificar escudo para que... Ven a comerciar con nosotros y somos amigos. Ahora, tú eres que con los objetos que recolectes. Comerciante de acumulado, tiene objetos especiales. Por ejemplo, ideas. Recoge materiales, salud del pueblo, comerciante del pueblo. También aparecen marcados en el mapa si es amistoso con su especie. No vale si eres únicamente neutral. Únicamente si son amigos. Si somos amigos, podemos hacer un trade. Pero si no, no nos dan nada. ¿En el baño? No, acá es el agua. Ok. A ver, ¿qué más hay? Ok, ¿no hay más del pueblo? Sí, ya exploramos todo, creo. A ver, está el mercader. Nos estamos cansando. ¿Qué es esto? ¡Ajá! Mecanismo de red están enrevesado. Parece mostrar relaciones entre las criaturas. Parece que color rojo son enemigos, los verdes son aliados y los blancos neutrales. Ok, ya podemos saber. Los discos que giran tal cada vez que una especie lleva a cabo una acción afinidad de la isla. Las relaciones entre especies son dinámicas y cambian con frecuencia. Ok. Recoge el regalo del jefe. Ok, ya esperamos el mapa y tenemos el regalo del jefe. Ahí está. Parece resistente. Ya me lo he dado bastante. Voy a dejar pedir al jefe algún otro consejo. Tenemos el escudo, muy bien. Veamos. Ahí está. Escudo. Equipar objeto. Muy bien. Y ahora hay que ver con el jefazo. El jefe lagarto. ¿De quién se trata? Bro, uno de los Umamuts. Nadie lo ha visto, pero hace años. Pero ese sigue vivo. Dicen que vive del paso de polen, entre los acantilados de la costa y los campos dispersos, que puede que no resulte sencillo encontrarlo. Pero tiene bastante experiencia con un equipo humano, así que merece la pena intentarlo. Intentaré encontrarlo, gracias. Claro que se ha llegado hasta aquí, jaja. Buena suerte, humano. El aprovisionamiento. Ok, tenemos que encontrar al Umamut. O el Semamut. Porque está en el tráiler que aparece este mamut gigante. Claro, este rojito. Ok. No. Guarda. Ay, Dios. Ah, este es más rápido, ¿eh? Buena. Guarda. Puso. Consumí. Efecto energizado. Ouch.
puso bien. Está bien. Sigue el otro. Puso, listo, ahora sí. Otro más, que busca roña. Ah, viene más, Ah, ahora aparece el pavo este, puso. La verdad te digo, está muy bueno este juego, está muy bueno. Otro que me gusta más. Hierba de dientes. Nueva comida, hierba de dientes. Perfecto. Veamos el mapa. Tenemos que ir para este lado. Ok. A ver. No, la paloma no, con esa paloma no.
Ok, tenemos que ir para arriba. Solfodilo. Bolsa llena. Ok, tenemos bolsa llena. Ahí está. Ahí está. Listo, mucho mejor. Interactuar. Vamos adentro de la cueva a ver dónde nos lleva. Si no, lo dejamos acá, porque esto, la verdad, te digo, a mí, este juego está muy copado. Acá hay puzzles. Tenemos acá. Tomar. Ajá. Ok. A ver. Ok, acá. No. También acá hay otro puzzle que requiere algo eléctrico. La verdad, estos puzzles son bastante misteriosos, estos de los... lo que requieren algún mecanismo eléctrico, sí o sí obligatorio para que pueda funcionar. Pero este juego como que... bueno, primero que nada, aclaremos una cosa. Este juego tiene lo que es un modo campaña. Colocar marcador, ahí está, ahí. Muy bien. Ponemos el marcador. Este juego tiene lo que es un modo historia, primero que nada. Eso hay que, obviamente, hay que seguir la ruta para completar la historia de este juego. Y una vez completado esta historia, nueva área descubierta, campos dispersos. Una vez completada esta historia, ya se pasaría a jugar lo que es el mundo abierto. El mundo abierto, ya que podemos hacer de todo. Craftear cosas, buscar también... descubrir nuevos lugares también, porque bueno, no solamente se limita a lo que es las áreas donde está el mundo, como era el mapa. Esta es una parte, falta descubrir todos los bordes del acantilado de la costa. Y también esta pequeña isla que está ahí al borde. A ver. ¿Qué es esto? Ah, mira, hay una tribu. Y pudimos atravesar la montaña como si nada. ¡Ah! ¡De ahí vienen los pavos! Udria, un humano de esta área nunca lo he visto. A ver, a ver... los pavos burgueses, porque... nueva área descubierta, campos de polen. ¡Ah! Estos son los campos de polen. A ver... bueno, tenemos con la comida más fría que los materiales más resistentes. Afiliación, neutral, hostil. O sea, son hostiles contra los lagartos, pero neutrales contra nosotros. Y acá dice, a ver, claro, ahí no dice, a ver. Contra los venados son buenos, amistosos, contra los lagartos, como hay blancos, neutrales. Los zorros, malos. Y los cocodrilos, sí, porque por la fauce me doy cuenta, son enemigos. Ok, son enemigos con la fa... con los cocodrilos. Veamos, ¿hay para guardar en esto o no? Ok, a ver. Opciones. Guardar. Ah, aquí está. Guardamos. El provisionamiento. Listo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, like, suscríbete, dejad acá tu comentario, tanto en Facebook, Twitter, YouTube, seguime en Instagram también, en mi nueva cuenta de Instagram estamos hablando porque la he renovado mucho. Y también de paso quiero comentarles dos noticias nuevas. Una, primero que nada, me ha llegado un desafío del señor Pablo, CEO del Powered Games, que es el creador de un juego de terror llamado Canción del Horror. La verdad, o sea, me llegó uno de los... este desafío le llegó a varios streamers escogidos únicamente, detalladamente, y yo fui uno de los tantos elegidos.
Así que bueno, ya para el 20, porque este es un desafío, este es un challenge, el One Shot Challenge se llama. Este desafío se llama One Shot Challenge. ¿En qué consiste? Consiste en que, bueno, los que fueron elegidos reciben una copia del juego, una edición especial que únicamente tiene una. El desafío es sobrevivir por más tiempo posible en este juego. Sería, porque, por ejemplo. A ver, ¿qué más podemos dar? Dos. Ahí está. Listo. Confirmar cambio. Ahí está. Bueno, como le decía, el objetivo es mantenerse vivo en el juego, sobrevivir el juego el mayor tiempo posible sin morir. O sea, no morir entera porque yo como que ya perdiste el desafío y chao. Olvídate. Es un juego de terror, tiene mucho jumpscare, así que la verdad es que es la primera vez que me manda un desafío así. Pero yo estoy dispuesto a hacerlo y como base, el desafío va a estar hecho para Halloween, más o menos para el día 20 de este mes. Voy a empezar a hacer el streaming de este juego de terror para saber cuántos minutos se dura su presentador aquí. En el cuánto dura. O sí, porque yo nunca me gustó un juego de terror, así que no sé. Le tengo un poquito de miedo. En fin, ¿qué más? Otra noticia también que quería comentar es que por fin he conseguido recién hoy, 15 de septiembre, estamos en septiembre, ¿verdad? Con agosto, septiembre, sí, octubre, ¿no? ¿Octubre? Sí, estamos en octubre, sí. Para, déjame ver, estoy un poquito confundido y mareado porque, bueno. Sí, 15 de octubre. Hoy, 15 de octubre, acaba de estrenar lo que es el famoso juego ED Air Defense Force Iron Rain o EDF Defense Iron Rain, Defensa de Lluvia de Acero. Y es uno de los juegazos de la saga de EDF, de Air Defense Force, que siempre estaba esperando. Al principio, mira, yo pensaba así comprarme entre el EDF 4.5 o el 5, pero luego vi que no, vamos a esperar un rato más. Si llega a salir el Iron Rain para PC, listo, bien ahí, valió la pena esperar cada minuto, cada segundo, cada día, cada hora. Pero si únicamente se consiguió para Play, me compro el EDF-5. Pero resulta que para esta fecha, 15 de octubre, estrenó el Air Defense Force y me lo conseguí. Así que bueno, estoy muy contento sobre porque siempre quise jugar este tipo de juego y obviamente es el la última saga de este juego, o sea, porque entre el montón que hay, bueno, son como historias así sin final. Cada historia tiene su campaña, su historia propia, individual. Y una lista de misiones multijugador, porque es multijugador. También se puede jugar online, así como tipo mundo abierto, así para completar misiones también y todo eso, y mejorar el personaje y también conseguir materiales crafteables. Es casi como un Destiny. Pero es más ambientado más el tema de invasión. ¿Se acuerdan la película esta de... Bueno, muchos la conocen como Invasión, la película. Yo la conozco como Starship Troopers. Está la 1, la 2, que está en 3D. Y la tercera parte que no tiene mucha coincidencia con la... Una coincidencia con las otras dos películas anteriores. Pero bueno, está más o menos así. Y me acuerdo que en el EDF-5 hubo un evento donde había un crossover de esta película, de la película número 2, con el juego, donde se mezclaban los universos, donde aparecían los insectos gigantes de Marte, o podías ir a Marte y ahí combatir también. La verdad está muy buenísimo, y o sea, estoy ansioso por jugar este juego, muy, muy alegre. Así que bueno, vamos a seguir. Acá se armó la podrida. No, lagartito, ahí. Guarda con él. Se murió. Se murió el lagarto. Bueno, lo cagaron a picotas al pobre. En fin. Telosa. Bolsa llena y signo de comerciante Eno. Listo. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Esto ha sido todo por hoy y será hasta la próxima. Nos vemos.